alegría, optimismo, pensar que se vienen nuevos desafíos y contento por eso, para poder superarme y mejorar como profesional. Estaba súper emocionada, estaba trabajando y estaba haciendo clases y me avisaron al principio no podía creer que lo había ganado porque pensé que de hecho no iba a ganármelo y cuando fue mucha emoción. Y de repente llega el correo, dice resultado y lo empiezo a abrir, no carga nunca. Súper nervioso, pero gracias a Dios salió todo bien, estaba ahí mi nombre, mi proyecto y gané. Alegría porque sabía que esto me podía entregar más recursos para seguir trabajando en mi proyecto, que es lo que yo quería. No tener que detenerme a esperar recursos nuevos. Mi primera impresión, así casi se me sale el corazón, pero súper feliz, porque alegría y felicidad al máximo. Espero hacer un prototipo y poder emprender con este. En primer lugar, me va a servir para poder empezar la idea que tenemos de negocio, la idea que tenemos de empresa, de poder comercializar mi producto y más allá de eso también poder empezar como a forjar mi carrera en base a lo que a mí me gusta, que es el packaging sustentable, que es lo que se basa en mi proyecto igual. Este recurso es para generar la línea de producto a raíz del producto que yo desarrollé en mi tesis. Para potenciar el prototipo que ya tengo y poder iniciar la etapa de construcción del prototipo final y tratar de empezar a vender. Empezar primero a ver el plan de trabajo, ir por etapa, invirtiendo dependiendo de cada etapa que vaya. Ahí hacerlo de esa manera, de la manera que está en el plan de trabajo. Y poder hacer una empresa de diseño que se dedique a las soluciones de las problemáticas de la apicultura. Altísimo. Esto no hubiera sido tan fácil si es que hubiera estado operando solo. No hubiera tenido quizás el mismo optimismo por parte mía de poner el hombro y llevar esto adelante. La incubadora fue en primer lugar la que me mostró que se podía postular a estos fondos. Yo partí con el proyecto INES con ellos y ellos mismos fueron los que me incentivaron a participar en el FondesView, que yo no lo hubiera conocido si no hubiese sido por ellos. Sin ellos, primeramente, no hubiera podido ganar todos los fondos que he ganado anteriormente y ellos son el puntapié inicial de mi carrera, por así decirlo, como emprendedor. Sin ellos no me hubiera proyectado a postular a más fondos ni hubiera llegado aquí al FondesView. Es muy importante porque la verdad es que ellos han sido una guía en este proyecto y siempre han como ido acotando todo cuando yo me salgo de algunos márgenes, ellos siempre saben qué decisión tomar o cómo hacer las cosas. Siempre he recibido harto apoyo, sí. Están, no sé, yo le pregunto y siempre intentan hacer lo posible por solucionar los problemas. El instrumento como política pública, FondesView, para nosotros es importante porque vincula los temas de investigación, emprendimiento, ¿verdad? Y el desarrollo de las tesis hacia temas de investigación y emprendimiento. Y naturalmente haber seleccionado 5 casos nos genera un proceso de aprendizaje institucional súper importante en esos vínculos. Trabajo en equipo, contar con profesionales comprometidos internamente, dispuestos a servir a los alumnos. Alumnos comprometidos con una aspiración clara por querer apalancar recursos para construir su empresa. Después del título, todos tenemos la incertidumbre de saber qué es lo que pasa, si vamos a emplearnos o vamos a emprender. Y estos instrumentos permiten por lo menos bajar el riesgo al proceso de emprendimiento y vincularlo a temas de investigación. Esa es la apuesta.